entendió que ella no podía darme lo que yo necesitaba en muchos aspectos y me quiso dar otra oportunidad. Entonces, para mí realmente la adopción es otra oportunidad en la vida. Mi nombre es Tatiana Lizarazo, soy periodista, tengo 35 años, soy adoptada. Mis padres me adoptaron cuando yo tenía 5 años, más o menos, iba a cumplir los 5 años. La razón por la cual mi mamá biológica me dio una adopción es porque pues ella me tuvo cuando tenía 15 años y entendió que ella no podía darme lo que yo necesitaba, no solamente en términos económicos, sino también en términos afectivos. Imagino yo que esto produce bastante confusión. Yo soy mamá, creo que tomar la decisión de dar un hijo en adopción no es nada fácil. Yo no me acuerdo, pero me han contado que estuve en varias casas, en varias familias, porque primero quisieron probar como con primos, tíos, pero bueno, el tema al parecer no funcionó. En algún momento ella conoció a mis papás adoptivos. Ellos precisamente estaban haciendo en ese momento un proceso en el bienestar familiar. Que fue bastante complejo porque mis papás ya tenían 40 y tanto de años, entonces por la edad pues no era fácil que les dieran un niño. Ellos hicieron su proceso, mis padres me adoptaron. Ellos me contaron esta noticia cuando yo ya tenía como 8 años, porque la familia, los amigos, los vecinos, los allegados, un poco me insinuaban el tema, ¿no? Entonces me decían, tú no te pareces a tus papás, tú eres de cierta forma y ellos no, porque ellos no tienen fotos de bebé. Bueno, y obviamente esos comentarios me despertaron toda la curiosidad del mundo y ellos me contaron la verdad. Bueno, hoy en día creo que lo que hizo mi mamá biológica es el acto de amor más grande que pudo haber hecho por mí, porque entendió que ella no podía darme lo que yo necesitaba en muchos aspectos y me quiso dar otra oportunidad. Y me parece completamente maravilloso. Por eso yo tengo un hijo de 13 años y estaría dispuesta a adoptar otro hijo, porque me gustaría retribuirle a la vida lo que me hicieron a mí, es dar otra oportunidad. Entonces me siento muy feliz por ser adoptada. Le recomiendo a la gente que haga esto, que adopte, porque no solamente le están dando una oportunidad a otra persona, sino también a sí mismos.